Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, el proyecto que estamos tratando sin duda constituye otro avance más en la legislación sanitaria para abordar el COVID-19, así como fue la ley que tratamos de beneficios para el personal sanitario, el programa de protección para el personal, esa ley que ya tiene sanción definitiva y que pedimos por favor que se reglamente, ya que sabemos de todavía muchos trabajadores y trabajadoras que no cuentan con todo el equipo de protección para poder atender esta pandemia. En esta ley estamos tratando de dar un marco jurídico para fomentar la donación como un acto solidario, un acto de amor, un acto de apoyo, de compromiso social. Donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus y que esta donación se realice en forma segura, en forma confidencial, en forma eficaz. La verdad que al día de hoy, donde en todo el mundo se debate toda la industria, los laboratorios, las universidades, en encontrar un tratamiento eficaz, una vacuna para el coronavirus, vuelve a aparecer esta alternativa terapéutica que bien han dicho los diputados y diputadas que me han precedido, que está en etapa de investigación para poder tratar los pacientes que tienen coronavirus. El plasma de pacientes recuperados, como se utilizó en los años 50 para la fiebre hemorrágica descubierta por Julio Maistegui, la utilización de este plasma y lograr disminuir la mortalidad de esa fiebre que azotaba en esa época y también desvelaba a todos los sanitaristas, lograr bajar la mortalidad de un 30 a un 3% con el uso de este plasma. Bueno, y con la aparición del COVID, en algunos hospitales empezaron a hacer protocolos para extracción de plasma, para utilización en algunos pacientes. El Ministerio de Salud, a fines de abril, elaboró una resolución lanzando este plan normativo para la extracción y para el uso con fines de investigación y terapéuticos de COVID. Y en ese sentido, el Congreso ha estado trabajando muy asiduamente con muchos proyectos, 9 exactamente proyectos de ley con el tema de la importancia del plasma y la importancia de la donación, de la importancia de tener un registro, de que haya disponibilidad, de que los bancos y los centros de hemoterapia sean los que se encarguen de extraer y de disponer de este recurso en todo el país para que no falte en toda la Argentina, esta Argentina tan extensa. Por lo tanto, me parece que es una propuesta la que hemos logrado ayer en la Comisión de Salud, integradora, que reúne lo mejor de estos, vuelvo a decir, 9 proyectos, donde trabajaron más de 40 diputados y diputadas, y un sinnúmero también de proyectos de resolución. Ayer la Comisión de Salud, entre todos, construimos la mejor propuesta. Sin embargo, señor presidente, no quiero dejar de destacar la seriedad con la que hemos trabajado desde mi bloque, desde la Unión Cívica Radical, para abordar este tema del COVID-19, desde todos los aspectos. Hemos presentado desde que apareció la pandemia más de 400 proyectos. Casi 100 de ellos tienen que ver con el tema sanitario, muchos con el tema del COVID. El primer proyecto que se presentó apenas unos días después de que el ministro Ginés había presentado su plan para la obtención y el manejo del plasma, fue de la diputada Josefina Mendoza, que lo acompaña el diputado, nuestro diputado y jefe de bloque, el diputado Negri. Un proyecto que presenta con el fin de justamente de fomentar la donación, de que no dependa de esta donación solamente de la voluntad, de que hayan campañas masivas de información sobre todo este proceso.
Yo quiero decir que celebramos que este proyecto llegue ahora consensuado por todo el arco político, pero también queremos dejar constancia que el oficialismo decidió avanzar con el trámite una vez que un diputado de su espacio presentó una propuesta muy similar a la que teníamos nosotros de nuestra diputada Josefina Mendoza. No es tiempo de imponer mayorías, de privilegiar egos que no nos conducen a nada. Estamos y esperamos que este proyecto sirva también para que se nos escuche más en las comisiones y también se nos escuche en las sesiones. De esta situación, como bien decimos, salimos todos juntos, trabajando para quienes nos pusieron en el lugar que hoy estamos, y no con unas miradas sesgadas de la realidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada.